Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Crochet, Tejido y Color. Hoy en esta ocasión les quiero enseñar cómo hacer estas pantuflas, babuchas o slipper, como ustedes quieran llamarlo, en la técnica de crochet. Realmente es fácil y rápido de hacer. Comencé haciendo un anillo mágico en este extremo y luego hice puntos altos. Ese es el tejido. Luego, en este extremo, coloqué este hilo que me gustó mucho, que es poliéster. Y bueno, si ustedes no consiguen este tipo de hilo, pueden ponerle otro tipo de lana o hilo de otro color, como ustedes quieran. Espero que les guste y si es así, no se olviden de regalarme un like, de activar la campanita, de suscribirse a mi canal, de compartir este video con otras personas que quieran aprender a tejer. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber. Muchísimas gracias. Bueno, para hacer este tejido necesitamos una lana. Yo utilicé este tipo de lana que le da a un ganchillo número 6, pero utilicé un ganchillo número 5. Luego utilicé este hilo que es poliéster, que me gustó mucho por el diseño. Ustedes pueden emplear otro tipo de lana o de hilo, el que ustedes quieran, como para hacer una decoración en el filo de la pantufla. Necesitamos una aguja lanera y una tijera. Bueno, vamos a comenzar en hacer un anillo mágico. Vamos a hacer acá tenemos ya el anillo. Vamos a hacer dos cadenas y en este círculo vamos a hacer 12 puntos altos. Acá tenemos uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora vamos a cerrar este círculo con un punto deslizado. Nos vamos a ir al donde hicimos las dos cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas corresponden a un punto. Vamos a hacer por cada punto vamos a hacer dos puntos, es decir que esta vuelta va a ser aumentos. Tenemos acá un punto alto en el mismo punto, estamos haciendo otro punto alto. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer dos puntos altos juntos.
Primero, en la primera vuelta hicimos 12 puntos altos. En esta segunda vuelta tenemos que tener 24 puntos altos. Bueno, y ya en esta segunda vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer por cada punto alto, vamos a hacer un punto alto. Es decir, esta cadeneta no es, corresponde a un punto alto. Ahora nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. En esta vuelta ya no hacemos aumentos. Solamente en la segunda vuelta hemos hecho los aumentos. Tenemos que tener un total de 24 puntos. Bueno, y aquí estamos concluyendo con esta vuelta y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos cadenas más y vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a hacer un punto alto por cada punto alto. Acá ya tenemos dos puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y acá cerramos este tejido con un punto deslizado. Y así nos está quedando este tejido. Hemos hecho acá 12 puntos altos. Luego tuvimos acá 24. Y de a partir de acá tenemos que hacer 24 hasta tener un total de aquí hasta un total de 11 vueltas. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Nos faltan 7 vueltas más.
hacemos dos cadenas, un punto alto, en cada punto alto y así vamos a tejer hasta completar 11 vueltas. Bueno, ya tenemos 11 vueltas. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a hacer dos cadenas. 1, 2. Esta cadena representa un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto alto. Y vamos a tejer solamente 12 puntos altos. Tenemos acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer dos cadenas, 1, 2. Y vamos a hacer un punto alto por cada punto alto. Es decir, vamos a tejer esta vuelta. Acá tenemos un punto alto. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así vamos a tejer hasta tener 5 vueltas, incluyendo estas dos que hemos hecho. O sea, nos faltarían 3 vueltas más. Bueno, ya hemos completado las 5 vueltas. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahora vamos a unir esta parte. La vamos a poner de esta manera. La vamos a poner de esta manera y lo vamos a coser con el ganchillo. Vamos a juntar el punto de acá con el otro punto. Y vamos a hacer un punto bajo. Insertamos el ganchillo. Tomamos la hebra y hacemos un punto bajo. Insertamos el ganchillo. Tomamos la hebra y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer toda esta vuelta.
Y acá cortamos. Así nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto corredizo o un punto de inicio y vamos a continuar con este tejido. Bueno, ya hemos terminado la parte de lo que es el talón. Ahora vamos a insertar el ganchillo a la altura del desde el punto del centro donde unimos estos dos lados que corresponden al talón. Entonces insertamos el ganchillo, tomamos este punto, tomamos el punto y acá vamos a hacer dos cadenas, una y dos. Ahora, acá tenemos unos espacios que corresponden, esto de acá vendría a ser los puntos altos que hemos hecho, puntos altos, en cada espacio vamos a poner dos puntos altos. Tenemos acá este siguiente espacio y vamos a hacer dos puntos altos. En el siguiente espacio, que vendría a ser este de acá, dos puntos altos. En el siguiente, dos puntos altos. Dos puntos altos. En el siguiente. Dos puntos altos. En el siguiente. Ahora, acá, que vendría a ser la parte delantera, vamos a hacer un punto alto y lo vamos a dejar sin terminar. Otro punto alto y lo dejamos sin terminar. Tomamos hebra y atravesamos estos tres puntos. Ahora, continuamos y vamos a hacer puntos altos. Ya no van a ser dos, van a ser solamente uno en toda la delantera de la pantufla. Un punto alto, otro 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 punto alto. Y acá, ya casi terminando, esta parte que es la parte delantera, vamos a hacer un punto alto y lo dejamos sin terminar. Otro punto alto y lo dejamos sin terminar. Tenemos acá tres puntos. Estos tres puntos, tomamos una hebra y atravesamos estos tres puntos. Ahora, acá tenemos un punto alto, tenemos esta entrada o este espacio que vendrían a ser los laterales de la pantufla. Entonces, acá vamos a hacer dos puntos altos juntos. Como hicimos acá en esta parte de acá. Dos puntos altos juntos. Puntos altos juntos aquí. Dos puntos altos juntos aquí. Y acá vamos a hacer otro punto alto.
Acá, ¿se acuerdan que comenzamos con un punto alto? Vamos a hacer otro punto alto en el mismo agujero. Y acá vamos a cerrar el tejido con un punto deslizado. Y así nos ha quedado. Bueno, ahora para terminar con este tejido, vamos a colocar este hilo. Lo vamos a colocar junto con el otro, con la lana. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer en toda esta vuelta un punto alto por cada punto alto. Acá tenemos uno. Ahora vamos a tejer en el siguiente punto, vamos a tejer un punto alto. Vamos a tejer esto en toda esta vuelta. Solamente es poner un punto alto en cada punto alto. Esta vuelta es así, solamente un punto. Realmente hacer estas pantuflas es rápido y sencillo, no es muy muy complicado. Bueno, y así nos ha quedado esta pantufla. Espero que les haya gustado y si es así, no se olviden de suscribirse a mi canal, de regalarme un like, de activar la campanita de notificaciones y compartan este video con otras personas que quieran aprender a tejer y si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber. Muchísimas gracias.